Bienvenidos amigos, qué bueno que están con nosotros acá en Canal 13 y en esta su casa, Mujeres del 2000. Como vieron, ya estamos muy preparados para que en estos 60 minutos usted aproveche minuto a minuto y extraiga todo el conocimiento que vamos a tener para hoy. Vamos a trabajar un poco con aerosoles en plantillas y en proporciones mucho más grandes de las que se han trabajado anteriormente. También vamos a hacer un plaguicida, vamos a trabajar en porcelana fría. Y el plaguicida es muy importante. Tengan ahí a mano libreta o hoja para que apunten todo lo que Don Bolívar nos va a estar diciendo, porque es un plaguicida orgánico. No es ese de los que vamos y compramos un paquetito, como dice Don Bolívar. No. Lo vamos a hacer... ¿cómo es que es amigable con el ambiente y con nuestra salud también? Que es lo más importante. Y bueno, nosotros vamos a iniciar ahora con la profesora Carol. Ella nos acompaña hoy y nos da clases en tanto de repujado de metal, imitación vitral, muchas técnicas que ella nos trabaja y hoy nos trae una idea. Buenas, ¿cómo han estado? ¿Tienen lista ya la ventanita que preparamos en el programa anterior? Pues hoy vamos a iniciar el proyecto para poder montarlo en esa ventana. Vamos a ver, aquí como siempre les digo, tenemos nuestro molde abajo. En este caso voy a usar un acetato. Igual, siempre la servilletita, esa no puede faltar para nosotros poder ir probando el emplomado. Igual, aunque lo... Vean ahorita, ¿ves? No quiere salir. Entonces, vamos probándolo para que no nos sorprenda al inicio una burbujita de aire. Entonces, siempre vamos a trabajar con los lados externos. Ya luego, poco a poco, vamos a ir a hacer las partes que están más adentro. Igual, usted no tiene por qué seguir todo el molde. Usted usa su creatividad y puede cambiarle cosas que tal vez no le parezcan o ponerle cosas pues, que le gustarían más. En este caso... ¿Ven lo que les digo? Por eso hay que siempre sujetarlo. Yo pues aquí no lo estoy haciendo, pero ustedes sí, por favor, siempre con un poquito de adhesivo lo sujetamos para que no se nos vaya a mover. Iniciamos. Voy a hacerle esta parte aquí del sombrerito. Vengo aquí, terminé. Porque hasta ahí me daba la mano para poder moverla bien sin ningún problema. Ahora. Vengo con otra parte donde yo pueda hacerlo de la mejor manera. Igual, si en este caso, cuando yo hago esto, tengo burbujas, tranquila. Usted sigue hasta que ya termina de delinear y luego retoma la parte donde no nos salió por las burbujitas. Venimos acá, limpiamos, porque a la hora de hacer eso se nos mancha un poquito o se nos adhiere un poquito de material a la boquilla. Vean acá, esa no la había visto, también la tenemos. Ahora voy a doblar un poquito y voy a venir a esta parte. Ven que voy siguiendo las líneas, pero como las que están más afuera, para ya luego venirme a hacer lo que está adentro. Ahora, esta... Venimos y en esta parte sí vamos a cerrar, porque si no cerramos esta partecita, se nos sale por ahí la pintura. Ahora, dar otra vueltita y venimos. Voy haciendo las partecitas que están más afuera. Vean ahí el montón de burbuja que tiene esto, por eso es que se me corta a la hora que tira aire y se corta la línea del emplomado. Venimos acá, retomamos esas partecitas y ahora sí voy a acomodarlo. Le damos las vueltas que sean necesarias, pero nosotros tenemos que estar cómodos para que nos salga bien. Venimos aquí y voy a hacer los ojitos. Ven que uno está como redondito, este era redondito y este más alargadito. Me gustan más así, como alargaditos, entonces... Es lo que les decía, ustedes van moviendo y haciendo el molde a como ustedes les guste más. Igual, las cejitas. Hasta ahí llego, limpio y me devuelvo a terminar esa parte.
Vine acá, retomo y listo. Yo traigo uno un poquito más avanzado, les voy a enseñar, porque quiero que ustedes vean unos tipsitos que nosotros les hacemos a ellos. Entonces, voy a poner esto por acá. Este lo guardo, ¿verdad? Para que no se nos vaya a dañar y luego lo terminamos. Ahora, ven aquí, ya este viene totalmente listo. Voy a darle vuelta a esta servilletita porque la voy a seguir necesitando. Y vamos a utilizar. Lo primero que vamos a realizar, las partes de adentro. Antes hicimos las partes de afuera, ahora vamos a hacer las partes de adentro, es lo principal. Con una pinturita voy a ponerle las cejitas. Vean esa. Este color madre perla es excelente porque él imita como sea el peluche, las partes de pelito. Entonces les va a quedar apenas para este trabajo. Venimos acá y vamos esparciendo. Ven que yo prácticamente que toco con el palillo la parte del emplomado, que es la parte como de la pared que nos va a dividir una de otra. Es como una murallita donde ahí ya no se nos va a pasar. Y si nosotros aplicamos mucho, pues con un aplicador vamos a retirar un poquito de pintura para que así no se nos vaya a derramar en las otras partes. Venimos aquí. Como ese color era clarito, yo puedo reutilizar mi pincho. Lo limpio bien con la servilletita y vamos a hacer otra cosita. Vamos a ponerle ahí para dejar descansar eso y no se nos vaya a mezclar la pintura. Vamos a poner acá con un color piel. Doy vueltita y vamos a ponerlo en la nariz. Igual la nariz puede ser hasta un rosado, un poquito más fuerte. Les da un bonito color, muy bonito acabado y los hace como más de caricatura aún de lo que ya tiene el diseño, ¿verdad? Quiero contarles de los talleres que se van a dar de grabado en vidrio. Ahorita nuestros compañeros nos lo muestran. Ahí van a aprender ustedes a grabar el vidrio y también pues hacer la instalación que trae esa lamparita. La lamparita de vidrio y la lamparita de PVC. Todo eso lo pueden hacer ustedes en los talleres. Si ustedes quieren más información, nos pueden llamar al 6296-4706. Esos talleres van a estar muy completos, sumamente prácticos. Van a utilizar herramienta para hacer eso. Nosotros vamos a poner a disposición de ustedes herramientas con las que ustedes pueden lograr dar ese tipo de acabados, igual grabando el vidrio o haciendo la otra técnica, que sería la otra lámpara de PVC. Van a ser unos talleres muy muy prácticos y que van a ser de mucha utilidad para que usted pueda sacarle el mayor provecho a la hora de vender detalles o pues dar algún regalito, y si no pues para su hogar también usted puede hacer detallitos para usted. Okay. Aquí ya vamos aplicando otro color, un rosadito. Venimos acá a terminar. Voy a terminar ese rosado. Este mismo rosado que le estamos poniendo a la boquita de Santa, se lo vamos a aplicar en las orejitas. Voy a mostrarles otro más avanzado. Ya ustedes saben, pero para que ustedes puedan ver cómo vamos ahí nosotros aplicando las cositas, ¿verdad? Ahora, les traje porque vamos a trabajar específicamente en el reno. Vamos a hacer esto. Vean. Vamos a hacerla primero con esta. Vamos a hacer en esa bufanda, cuando ya está seca, yo aquí ya la puedo tocar. Ya está seca. Entonces, voy a mover un poquito esta pintura. Las pinturas para vitral no se baten porque tienden a ser burbujitas. Pero lo que yo quería era que me llegara un poquito más arriba para poder tomarlo. Con un pincelito vamos a hacer esto. Unas lineecitas. Este ustedes lo ven, está un poquitín la pintura espesa. Recuerden que le podemos poner un poquito de diluyente, pero en este caso nos queda perfecto para hacer esto. Ahí vamos a seguir haciendo
las rayitas para luego llegar a hacer un cuadriculado. Yo acá por cuestiones de tiempo, ustedes saben, no lo puedo terminar, pero es que quiero que vean algo. Vean esto. Vamos a utilizar en los cachetitos un poquito de pintura acrílica. Con una esponjita voy a venir a cargar un poquito. Bueno, se me cargó mucho, entonces limpio acá en la hojita que ya tenía. Vengo, hago esto. Entonces voy a venir a los cachetitos y les voy a aplicar. Vean acá, ahí ya tiene lo rosado de los cachetitos. Ponemos unos puntitos de luz a cada lado y listo. Queda perfectamente terminado y hermoso su trabajo. Yo voy a ponerle los puntitos de luz. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000. Quiero recordarles la fecha del 11 de noviembre, que es el curso de 3D que se va a estar impartiendo en la sede de Mujeres del 2000. Este es un seminario que es una especialización en técnicas de estructuras. Para que usted pueda hacer este curso, tiene que tener ya conocimiento. Así que entonces, para usted que se quiere especializar, que quiere pulirse y, por supuesto, dar lo mejor para sus clientes, lo puede hacer con Yomaira en la sede de Mujeres del 2000. 22 23 48 80 para que soliciten más información y detalle de este seminario 3D que se va a estar dando. También recuerde el de almohadones, que es otro seminario que se va a estar impartiendo. Ahorita vamos a continuar el programa y usted no se lo puede perder. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta sección de vida, esta sección de medicina natural, y hoy venimos a hablar del principal antienvejeciente, de la fuente de la eterna juventud. Sí, oiga usted, hoy venimos a hablar de esta proteína que usted y yo necesitamos, que el cuerpo nos la está pidiendo a gritos, y se llama colágeno. Camilo Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. El colágeno es el cuarto componente más importante del cuerpo, con mayor presencia después del agua, el aire y la sangre. Después de esos tres elementos, el colágeno. Más del 30% de toda la proteína que está en el cuerpo es colágeno. El doctor Álvaro Gallens, especialista en dermatología, dice, igual que el doctor Carlos Navarro, que es de la Unión Médica Nacional, que el colágeno es el armazón. Todo su cuerpo está armado en colágeno. Y los cartílagos, los tendones, los órganos internos, igual que la piel, tienen una gran cantidad de colágeno. Conforme pasan los años, a partir de los 23 años, en las mujeres, a partir de los 25 años en los hombres, empezamos a perder colágeno. Y entonces hay que devolverle al cuerpo ese colágeno. Claro. Y debe ser hidrolizado. Usted lo revuelve en agua, lo puede digerir mejor. Es la manera en que usted puede tener este colágeno de nuevo. Así es, Camilo. Es importante mencionar que esta proteína, usted y yo la producimos a una edad muy joven, como le dijo, sí, Camilo, 23, 25 años, empezamos a perderla. ¿Dónde tenemos colágeno, Camilo y amigos televidentes? En el cabello, en toda nuestra piel, en nuestras 20 uñas, en los ojos, en las cejas, en las pestañas, en los labios, en las encías, en sus dientes, usted contiene colágeno. En cada célula, en cada tejido, en cada tendón, en cada músculo, en cada órgano, llámese corazón, llámese pulmón, pulmones, llámese estómago, hígado, todo contiene colágeno. Pero ¿qué pasa cuando esta proteína se ausenta? Pues bueno, empieza un proceso degenerativo, un proceso de oxidación, un proceso de envejecimiento, y las consecuencias por la falta del colágeno se notan del cielo a la tierra por completo. ¿Sabe por qué? Porque por la falta del colágeno, Camilo, se nos empieza a caer el cabello, empiezan a aparecer manchas en su rostro, arrugas, líneas de expresión, arrugas que denotan vejez, se nos empiezan a caer las uñas, esas uñas ya no están tan fuertes, hongos, mujeres, hongos en las uñas, hongos en diferentes partes del cuerpo, y por dentro, Camilo, es la misma cosa, es la misma cosa. Así mismo. El colágeno es fundamental para combatir el hígado graso. El colágeno es fundamental porque, por ejemplo, los pulmones tienen una gran cantidad
de colágeno, las venas tienen colágeno. Los órganos que tienen menos colágeno en el cuerpo tienen 25% de composición en colágeno. Imagínate. ¿Por qué es importante este colágeno? Porque además nosotros le ofrecemos en un solo producto que viene de Estados Unidos los 21 tipos de colágeno. Explíqueme eso, Camilo, explíqueme eso. Se lo voy a explicar haciéndole preguntas a usted. Ok. ¿Cuál tipo de colágeno hay en el cabello? En el cabello, tipo 7. ¿En las uñas? En las uñas son 2. En las uñas, los colágenos que trabajan en las uñas son 8 y 11. ¿En la piel? 17, 20 y 14. Muy bien. Así como tenemos por fuera distintos tipos de colágeno, los colágenos que tenemos en el hígado, en los pulmones, en los riñones, son diferentes. Entonces, este es el único producto en el mercado que tiene los 21 tipos de colágeno que requiere nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo lo tiene de naturaleza. Además, este producto está enriquecido con vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C? Ayuda a una mejor absorción de este colágeno, que además es hidrolizado. Usted lo revuelve en agua y lo puede digerir. Qué rico, y es súper refrescante, Camilo. Y sabe delicioso. Sabe delicioso, sabe a frutas tropicales, ya lo dijo Camilo, es un color delicioso, es un color rosadito, usted se lo va a tomar todos los días. Y usted va a ver cambios todos los días. Hoy tenemos una gran oportunidad. Nosotros queremos que usted nos conozca. Tenemos testimonios, ¿verdad? Es muy importante. Es importante, Camilo, porque ya la gente lo está tomando, ya la gente está viendo cambios y la gente quiere que usted conozca los cambios que provoca hidrocolágeno 21. Contratamos a una empresa que se llama Educarte Multimedios, que hace unos videos buenísimos. Ahí también trabaja Eduardo. Vamos a observar algunos videos que produjo para nosotros Educarte Multimedios sobre hidrocolágeno 21 y ya casi volvemos. Bueno, básicamente me sirvió mucho para el cabello, tenía una pérdida del cabello cuando amanecía, lo cepillaba y demás. Además de que las uñas las tenía como bastante frágiles, encontré que bueno, la sustancia que trae la hidrocolágeno 21 me ayudó bastante, con lo que es de igual forma humectar la piel, las uñas para la caída del cabello, entre otras sustancias más. Llevo un poquitito en el tratamiento, pero he visto grandes cambios. Hidrocolágeno 21 sí funciona, yo lo recomiendo. ¿Qué demuestran estos testimonios? Que un cambio de vida sí es posible con hidrocolágeno 21, Eduardo. Así es, Camilo. La verdad es que la decisión es de la persona. Ok, Camilo, eso es importante que usted lo sepa. Usted toma la decisión para que cambie o no su vida de manera positiva. Usted tiene en ese momento la oportunidad de decir, yo quiero un cambio de vida, yo ya no me quiero sentir así, yo ya quiero decirle adiós a esos dolores en las articulaciones. Recuerde que el colágeno está presente en cada hueso, en cada articulación, en cada ligamento. Si usted tiene falta del colágeno, tal vez es por eso que le duelen las rodillas, esos desgastes en los hombros, artritis, osteoartritis, reumatismo, osteoporosis, fibromialgia, todo eso podría ser por la falta del colágeno. No lo decimos nosotros, todo eso está respaldado clínicamente, científicamente en muchos estudios en todo el mundo. Pero bueno, Camilo. Una oferta especial para hoy, por favor. ¿Usted cree? Por favor. ¿Se lo merece la gente de Mujeres 2000? Claro que sí. Y estamos de fin de semana y queremos que usted sea favorecido. Hoy tenemos algo nunca antes hecho, Camilo. Así que toda la gente a marcar el número que está en pantalla. ¿Usted ya se sabe el número, Camilo? 40010573. 40010573, el año en que nació Juanjo. 40010573. Usted marcando el 40010573. Vamos, ánimo. Yo sé que usted quiere ese cambio de vida. Yo sé que usted quiere rejuvenecer. Yo quiero que usted se sienta mejor, se vea muchísimo mejor frente al espejo, que su cabello se vea bien, que su piel esté nutrida, que sus articulaciones no fuertes. Una oferta especial para hoy. Ay, Camilo, vamos a ver. Usted marcando algo nunca visto. Ok, bueno, perfecto. Para que la gente diga que nosotros chineamos a la gente de Mujeres 2000. Si usted marca ahora mismo el 40010573 y usted dice, hey, yo quiero el tratamiento de hidrocolágeno 21, quiero regalárselo a mi mamá, quiero este tratamiento para mi papá, para mis abuelos, para mí, para mis hijos, para mi hermana, para mi compañera de trabajo, y usted dice, lo estoy viendo en este momento, señora, señor, agárrese fuerte, porque usted por su llamada, adquiriendo el tratamiento de hidrocolágeno 21, va a recibir nada más y nada menos que un 60, escuche bien, 60% de descuento aplicado a su compra, no es un 40. Imagínese que si cuesta 10 colones, usted solo va a pagar 4. Así mismo, así mismo. Así que empiece a marcar ahora mismo este tratamiento completo de rejuvenecimiento natural de hidrocolágeno 21. Recuerde que este producto no está en farmacias, no está en macrobióticas, únicamente si usted marca el número que está en pantalla, 40010573. Así es. Recuerde que usted no paga por la llamada, ni paga por el transporte del producto a cualquier rincón del país. Así que bueno, su decisión está en este momento en pantalla. Hidrocolágeno 21 sigue rejuveneciendo a todo. Que Dios le bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y continúe aquí con este programa en Canal 13, este canal que llega de rincón a rincón, en cualquier lugar donde usted esté, nosotros le llegamos con hidrocolágeno 21.
Continuamos acá en Mujeres del 2000 y quiero recordarles el curso para este 25 de noviembre, en el cual usted se puede capacitar haciendo almohadones navideños en la técnica tan bonito que nos muestra la profesora Tania. Para más información, 22 23 48 80 para que soliciten más información. Es el sábado 25 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que entonces para que se empunchen y hagan estos trabajos tan bonitos este 25 de noviembre. Ahora lo que vamos sí es aprender a hacer un plaguicida orgánico. Eso es muy importante. Bueno, y principalmente a todas y a todos los que les encanta las plantas, pues es fundamental tener uno de estos y además de que sea orgánico mejor. Para eso tenemos a Don Bolívar que nos acompaña en este día y que les va a mostrar esto. Espero que tengan ahí anotando la libreta que me cuentan que apuntan recetas, números, etcétera, etcétera. Esta es muy importante que la anote paso a paso. Muy buenas, es un placer tenerlos aquí en su sección de agricultura práctica. No crean que estamos en una sesión de cocina. Y si ven la tablita un poquito oscura, es porque ahí yo pico muchas plantas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un plaguicida, como dijo doña Maureen, orgánico. Recuerden que yo trabajo solo con productos orgánicos, casi no uso químicos. Y esta es una forma muy práctica, muy sencilla y fácil de hacer. Por eso lo traigo aquí para enseñárselos a ustedes y que ustedes lo hagan. Recuerden que los plaguicidas orgánicos a mucha gente no le gusta porque hay que hacerlos. Pero a mí me gustan porque hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar el ratico para ir a conseguir las plantas idóneas para hacer un plaguicida, ir a recogerlos, venir a picarlos y hacerlos. No es igual que ir a un centro de agricultura y comprar la bolsita y ya está, y lo echamos y no sabemos ni qué echamos. Muy bien, para hacer un extracto, yo lo puedo hacer en agua. Lo puedo hacer, lo que llamamos con melaza, es un fermento. En este caso, lo vamos a hacer con alcohol y con agua. Por eso se llama hidroalcohólico, ¿verdad? Si ustedes saben, cuando vamos a hacer un plaguicida, el plaguicida son los que atacan los insectos, los que atacan los hongos, los nematodos, las bacterias. Si yo tengo un problema de solo insectos, pues busco plantas que me atacan los insectos, como por ejemplo hombre grande, la sábila. Pero yo les voy a enseñar hoy un plaguicida que prácticamente va a atacar todas las plagas. O sea, va a atacar los hongos, va a atacar las bacterias, los nematodos, los insectos, y es hasta el repelente. Muy bien, entonces la forma de hacerlo es la siguiente. Número uno, ir a recolectar lo que yo voy a necesitar. Número dos, venimos y picamos. Por ejemplo, yo traje aquí una cebolla. La cebolla funciona como repelente. Entonces, las picamos lo más fino. Hay gente que licúa, pero no lo recomienda mucho, no lo recomendamos mucho. Vamos a picar la cebolla. Entre más piquemos, más frente damos, porque el alcohol, ¿cuál es la función del alcohol? El alcohol, todas las plantas y la cebolla, el ajo, tienen sustancias. Entonces, cuando le echemos el alcohol va a extraerle a la cebolla esas sustancias repelentes, al hombre grande, a la reina de la noche, a la sábila. Aquí tenemos también chile. Esto es un chile demasiado fuerte. Entonces, yo es porque ya estoy un poquito acostumbrado, pero aún así les recomiendo que cuando piquen chiles usen guantes, porque a veces me dura un día o dos días en la mano enchilada, como digo yo. Este chile es panameño, el habanero, pero son demasiado fuertes. Entre más fuertes, mejor.
Si no tuvieran chile natural, digámosle, pueden usar de una chilera, aunque el ideal es esto, ¿verdad? Aquí tenemos ají peruano, el habanero, el campana. Es algo que si los compañeros que nos están aquí, están cerquita de nosotros, si se acercaran a un metro o dos metros, llega el olorcito y lo picante que es, ¿verdad? Entonces, si tenemos chiles de cualquier clase, si son naturales, mejor. Luego, por aquí yo tengo ajos, ojalá si se pudiera, que sean ajos naturales, porque no quisiera decirlo, bueno, pero los ajos, esos que a veces compramos grandes, que vienen desde no sé de dónde, ya tienen como un año, dos años y le han echado químicos, a veces como dice un señor por ahí, ya no son ajos, nada más le llamamos ajo, ¿verdad? Pero ya han perdido la función del ajo, ¿verdad? Que es un repelente. Ojalá usar ajos criollos. Por aquí tenemos el famoso hombre grande. Si el tallito lo vemos un poquito duro, usamos solo las hojas, también las picamos. Las picamos, por aquí tenemos la sábila va a tener dos funciones. Es un insecticida y también es una pega. Yo no sé si ustedes saben que una pega es, porque a veces echamos el plaguicida y se llueve, entonces se lava todo. En cambio, la sábila tiene la función de que funciona como pega. Luego tenemos la famosa lotería, que también es un insecticida, es un fungicida. Recuerden que lo picamos lo más que podamos. Luego, la famosa reina de la noche, que tiene otras funciones, pero es un gran plaguicida, la reina de la noche. Ahora estaba comentando con doña Maureen que el madero negro es también una de las plantas más utilizadas para hacer plaguicidas. Este es el famoso zorrillo, por algo le llaman zorrillo, ¿verdad? Y funciona como repelente, como nematicida. Entonces lo picamos. Y por aquí tenemos el famoso mozote, también funciona como plaguicida. Y lo picamos, luego por aquí traía yo... Bueno, aquí tenemos la famosa higuerilla. Para mí es una de las plantas que funciona más como plaguicida. Es algo sorprendente cómo funciona. Una vez que las picamos, yo traje este recipiente, aunque ahorita les explico algo, echamos las ya todo picadito, ahí, todo bien picadito, y luego le echamos alcohol. Si la cantidad de alcohol y la cantidad de agua, si yo echo, por ejemplo, medio litro de alcohol, echo la mitad de agua, dos a uno, digamos, ¿verdad? Echamos agua, luego de eso lo tapamos herméticamente. En este caso, en este frasco, le podemos poner ahí papel aluminio. Recuerden que los invitamos al curso de hidroponía, que es este sábado, el 4 y el 11, y para que visiten la finca educativa Jardín del Sol, grupos de niños, jóvenes, para que asistan a un día totalmente rústico, donde van a encontrar un cerco, donde van a encontrar gallinas, patos, un trapiche, y van a disfrutar, recordar los viejos del 50, del 60, 70. Este plaguicida lo vamos a guardar, ojalá, ven este frasco que está por aquí, es el frasco ideal para guardar estos productos. Por el color, lo sellamos bien y lo guardamos por 8 días, 8 o 12 días. Después, yo les voy a explicar qué se hace cuando ya tengamos
cuando ya el alcohol ha extraído las sustancias, ¿verdad? Entonces, les recomiendo usar estos productos. Es una forma fácil de hacer. Y en la próxima sesión, si Dios quiere, les vamos a explicar cómo se aplica un plaguicida orgánico. Muchas gracias y ha sido un placer contar con ustedes. Ahora en la compañía del profesor Leonel. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Y él nos trae hoy, utilizando materiales de reciclaje y también otros que son de acabado, ¿verdad? Y que podemos conseguir en cualquier librería. Vamos a trabajar cajas. Vamos a trabajar cajas. ¿Verdad? Porque vamos a hacer un baúl. Un baúl. Así pero que entonces... Como esas que observamos con esa misma técnica que ya le hemos hecho en el programa, uh-huh. pero pueden ver ya utilizando los pasos con los que vamos a hacer el baúl lo que se puede lograr. Además de la técnica ya del anime, bidimensión del estereofón, perdón. Exactamente. Está bien, se vale. Todavía anime pido perdón. O estereofón. O sea, ya vamos a aprender otra palabra, ¿verdad? En nuestro vocabulario. Pero lo más importante es que usted ponga mucha atención a lo que va a hacer hoy don Leonel y el lunes, si Dios lo permite, también lo va a continuar, bueno, lo va a finalizar prácticamente. Así que don Leo, lo dejo con todos nuestros okay, amigos. Ok, gracias por darte una nueva oportunidad. Bueno, vamos entonces a darle inicio a la sección de hoy. Vamos con la técnica que observaron de las cajas que vieron al inicio, de verdad, vamos a realizar un baúl como ya la técnica que ya la hemos utilizado. Vamos a observar aquí en la mesa de trabajo lo que van a ser las medidas, que es importante que esto lo tomen en cuenta, ¿verdad? Vamos a hacer un baúl y la base del baúl tiene 10 centímetros de alto por 16 centímetros de ancho. Este va a ser la base del baúl. Lo que van a ser las paredes del baúl, lo que va a ir a los lados, tiene igualmente 16 centímetros de ancho, como lo vieron en esta oportunidad, de alto 7 centímetros, y vamos a hacer una abertura de un 1.5 centímetros, no sé si se nota en cámara, si aquí lo vemos, ¿verdad? Para poder hacer esta vertical y poder darle la abertura al baúl. Ya saben entonces, una pieza de base, dos piezas de lado, del lado más ancho, y dos piezas del lado del más pequeño con 10 centímetros de ancho, la misma indicación de la altura, y igualmente 1.5 centímetros para hacer lo que es la diagonal. ¿Okay? Aquí tenemos la cuarta pieza, que es lo que va a hacer la tapa. Fíjense que la pueden realizar con esta forma, 12.5 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Es importante que esto lo anoten y lo tomen en cuenta. Esto entonces lo vamos a llevar a cartón, está pintado para poder ganar tiempo en el programa, está pintado porque podemos observar que es cartón común de caja que estamos reciclando. Colocamos, ¿verdad?, la base, la cortamos con exacto porque con cuchilla va a ser imposible, con un cúter es importante decirlo que debemos cortar todo con cúter, ¿verdad?, para que quede el corte perfecto. Vamos ahora a aplicar lo que es la técnica que aquí les trae. Aquí pueden ver la muestra. Fíjense esta técnica de pincel seco para lograr lo que es la superficie de madera. Ya que vamos a realizar un baúl tipo pirata muy llamativo para poder regalar como caja de confites en alguna fiesta infantil. Vamos entonces a aplicar esta técnica que es sumamente fácil. Tomamos pintura y pincel de cerdas duras, es importante. Vamos a tomar pintura marrón, secamos y vamos a dejar correr el pincel muy suavemente sobre la superficie. Fíjense que no estoy pintando por completo porque con esta técnica es que vamos a lograr el efecto madera. Dejamos correr muy suavemente como lo están observando y de una vez realizamos el tono amarillo. Dejamos correr también. Ya al dejar secar, ya vamos entonces a obtener lo que es
el efecto para madera. Fíjense que es una técnica muy fácil. Hay muchas técnicas para lograr realizar efecto de madera, pero esta es una sumamente sencilla. Si ven que hemos manchado o que se logran formas como las que ven, volvemos a tomar la pintura y pasamos y realizamos por completo entonces la superficie. Así de fácil es la técnica. Ahora vamos a retirar la pintura, vamos a darle vuelta ya que esta va a ser la parte baja de la base y por dentro todo va a estar pintado de color negro. Vamos a utilizar cartulina negra como la que están viendo en este momento. Medimos con la parte menos ancha de la superficie de la base y vamos a cortar dos piezas de igual tamaño. Fíjense que hemos doblado por la mitad para que sea flexible, ya que con esto es que vamos a lograr unir la base a la superficie. Cortamos en forma diagonal y ahora utilizando nuestra pistola de silicón vamos a unir esta pieza a la base de esta forma. Así lo vamos a realizar con las cuatro piezas. Hacemos la primera, vamos entonces a la base del baúl, colocamos la segunda, fíjense la forma fácil como se une. Vamos a seguir cortando entonces, ¿verdad? Piezas de cartón, color negro, hacemos ángulo. Y con este procedimiento que yo siempre insisto en que lo vean completo en la sección, vamos a ir fabricando lo que es toda la estructura del baúl. Colocamos la segunda pieza. Vamos a buscar las otras que las tengo por aquí de este lado. Y vamos entonces a seguir uniendo. Siempre dejando el color negro, como estamos observando, hacia la parte interna del baúl. Colocamos silicón y continuamos uniendo. Ven que es una forma sumamente fácil que le estamos dando utilidad a un material que regularmente botamos y lo podemos entonces utilizar. Vamos a trabajar con la parte de mayor tamaño. Siempre medimos, ¿verdad? Doblamos, cortamos. Siempre hacemos ángulos para que cuando se encuentren los cartones no vayan entonces a entorpecer el trabajo que estamos realizando. Unimos la más ancha, siempre llegando al contorno de lo que es la base, como estamos observando en este momento. ¿Ok? Vamos entonces a colocar la parte más ancha del baúl. Ahí pueden ir observando que ya está tomando forma. Todos los lados los vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ok? Medimos, cortamos. Fíjense que es un procedimiento que se repite. Hacemos ángulo, llevamos a la base y unimos nuestra cuarta pieza. Recuerden que la cartulina negra que estamos utilizando para lograr la base debe siempre tocar lo que es la superficie de la cartulina. Pegamos nuestra cuarta pieza. ¿Ok? Ahí en cámara pueden observar lo que se logra utilizando esta técnica. Fíjense esa caja para confites de Mickey, uniendo lo que es la técnica que estamos viendo en este momento a la técnica de estereofón bidimensional que hemos utilizado en el programa en algunas secciones. Ya colocando los detalles podemos lograr darle entonces vida a cualquier caja para confites. Fíjense, y estamos utilizando la misma base. Sin embargo, el baúl tiene otra forma y otro tamaño, pero ven en cámara que es la misma base que estamos utilizando para poder lograr esas originales cajas. Vamos a seguir uniendo. El procedimiento se repite. Cortamos, utilizamos nuestra pistola y vamos entonces a unir ahora los lados. Volvemos entonces a colocar silicón y así fíjense cómo estamos uniendo cada uno de los lados. Es importante pasarles la información que este taller de cotillón con material reciclado va a estar abierto en la sede
de Mujeres del 2000. Se pueden comunicar por los teléfonos que regularmente ven en pantalla y van a recibir toda la información. Vamos a hacer en un seminario que va a durar 4 clases, 5 modelos que vamos a tener a su disposición. Vamos entonces, hemos llegado al final de esta sección del día de hoy, pero los espero en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito de todas las mañanas. Hasta la próxima. Bueno, y ahora ya llegamos a la porcelana fría y vamos a continuar el proyecto del arbolito. Hoy les he traído el de los ositos y yo estoy elaborando conejos para que tengan todas las ideas. Pero vean esta otra que tengo acá, que es de mi alumna Mayelita. Ella decidió hacerlo con niños y lo hizo con chicos y con cachorros, ¿verdad? Con perritos que le quedaron muy coquetos. Así que entonces la misma idea, vean ustedes todas las variaciones que le he ido presentando para que usted elija lo que más quiera hacer. Tengo también otra alumna que los está haciendo con pingüinos. Entonces todo es simplemente elegir el personaje que quiere y se hace el centro de mesa como este. Ahora voy a hacer el detallito de 2 tipos de sombrero. Vamos a ir rápido para que nos alcance el tiempo. Aquí ya tengo yo pasta preparada en color rojo. Este tipo de colores no les recomiendo que le pongan base porcelanizadora y si le ponen que sea muy poca. Y les recomiendo que la cocinen ya con el pigmento, con 1/8 para 2 tazas, con 1/8 de cucharadita de pigmento MASH. Ustedes le echan a la pasta y la pasta se intensifica mayor el color. Ahora con una esteca de estas, ¿verdad? De estas bien grandecitas que les cuento, en la sede las pueden encontrar. A veces me preguntan, ¿dónde encuentro? ¿Por qué no hay tan grandes? Bueno, en la sede hay unas para que ustedes puedan encontrarlas si las andan buscando y si no, con las que tienen. Y si me dicen, Maureen, no tengo, no me van a dejar de hacer esto por no tenerlo. Simplemente con los deditos vamos a ir abriendo la pasta y hacemos un guacal de estos, más o menos en proporción. Aquí yo tengo una bolita, ¿ven ustedes? Que diga usted si se le van a ver los ojos. Ahora usted dice, no, yo lo quiero poner como de medio lado, que se lo quiero poner más atrás, que se lo quiero poner tapándole un poco más los ojos. Eso ya va a ser a gusto de usted. Aquí este nada más lo estoy presentando para continuar con el otro. Con una esteca lisa, vamos a ver, se me están escondiendo aquí porque me gusta que sean bien largas. Entonces esta puede ser. Vamos a marcar hacia adentro nuestro gorrito. Lo ven acá. Todo. Porque ahí después va un bombón aquí arriba y aquí la guarda que cuida. Vamos a la otra, la orilla del gorrito, a otro tipo de gorrito. Vamos a ver un poquito de pasta ahí. Yo lo hago al ojímetro o al dedímetro. Ustedes escogen, pero también pueden hacerlo con, creo que un poco menos de pasta. Lo pueden hacer con una pesa. Recuerden que más cuando vamos a trabajar seriado es fundamental la pesa. Hacemos una bolita que no tenga grietas y luego hacemos un cono entre nuestras 2 palmas. ¿Lo ven ahí? ¿Verdad? Entonces hacemos un cono. Voy a hacer esto así, sin estecas, para que no me digan, ay, Maureen, es que yo no tengo estecas. Antes solo trabajamos con pinchos para carne porque era lo único, con palillos de naranja. Y ahora hay un sinnúmero de herramientas que podemos utilizar y no por eso dejan de ser útiles. Claro que sí, pero no que nos limiten. No nos limitemos. Realmente esto lo podemos hacer y divertirnos y hacer cosas muy bonitas en casa, pasar un buen momento. Venimos y voy a abrir un poquito más. Vean ustedes acá. Ahora sí, vamos a ver si este sombrerito le queda. A mí me gusta hacerlo bastante hueco, para que él tenga como más movimiento, podamos darle más movimiento. Lo estoy haciendo un poquito, lo ven ustedes aquí, y le vamos a hacer un poquito de arrugas, porque él se arruga, este sombrero se arruga, a ver dónde está. Lo pone el osito. ¿Ok? Vamos a ver aquí, esto todavía, vamos a jalarlo un poquito más. ¿Ven?
Entonces ya tenemos dos. Ahora vamos a darle la acabadora con pasta blanca. Ustedes, dependiendo de los colores que quieran utilizar, ahí utilizó Maggi los tradicionales. Yo usé colores neón, que también les recuerdo, aquí los tengo en la mesa para todas aquellas personas que desean los colores neón en la sede de Mujeres del 2000, en Heredia, en Pasanería Maggi y en Tibás, en Ángel Creaciones. Pueden encontrar toda la línea de productos de Mash. Esta es una línea exclusiva para porcelana fría, no es alimenticia. Los moldes de silicón sí se pueden utilizar para alimento, pero lo que es pigmentos y todo eso no es alimenticio, es solamente para nuestra pasta. Son pigmentos puros que no tienen ningún otro aditivo, ni un acelerante como un acrílico o un retardante como el óleo para que nosotros podamos trabajar. Así que entonces, y la pasta trabaje bien, también tenemos una línea de moldes. Ah, bueno, y ahí están los peines para las amigas que nos estaban preguntando. De hecho, los vamos a ocupar. Vean ustedes, ahora vamos a hacer aquí un cilindro con pasta blanca. Les recuerdo, en la línea de Mash tenemos la base porcelanizadora, que es el que nos da una base, así como dice el nombre, a nuestra pasta. Y también tenemos nuestro pigmento blanco. Este pigmento blanco nos va a ayudar para que nos queden las cosas blancas, ¿verdad? Pero también para que le demos una base. Hacemos el cilindro y entre los dos peines vamos a salir y le vamos a ir dando textura poco a poco. ¿Lo ven? Con cuidadito. Es más, lo voy a aprovechar más, lo más largo del peine. Y vamos a dar textura. Lo partí, lo hice muy fuerte. Este me va a servir para bombones. Aquí lo vamos a ir texturizando poco a poco entre los dos peines. Vean ustedes ahí, para que nos quede bien bonito. Ahora usted me dice, Maureen, que no tengo los peines. ¿Está bien? No se preocupen, no se preocupen. Pueden hacerlo con un palillo de dientes, se los voy a mostrar. Vamos a bajar aquí que tengo mi canasta de cosas. Con un palillo de dientes. Vean aquí en esta parte que está lisa, ustedes con mucho amor y mucha paciencia van a hacer esto. ¿Ve? Muchas veces esas herramientas nos ayudan a elaborar los proyectos más rápido, pero no por eso es que nos limita a no hacerlos. Entonces acá vamos a poner este con un poquito de goma. Vamos a ver. Es muy poca la goma realmente. Incluso hay artistas que no usan goma, sino que lo que hacen es mojar la pasta. A mí me gusta poner más goma. Y la goma escolar. ¿Qué minutos más rápidos? Van aquí volando esos minutos. Vean ustedes. Entonces, venimos y ponemos la guarda. ¿Lo ven ahí? Y todavía podemos terminar de darle todavía una mejor textura con el peine. ¿Ven qué lindo queda? Y ahora, con una bolita de pasta, bueno, yo le voy a poner grandota, porque por si esto es como de caricatura. Ups, 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 se me cayó. ¿Me lo juntan, porfa? Mientras me regalan mi peine, que se me cayó, les recuerdo el 22 23 48 80 para más información de la línea de productos Mash o en la sede, ¿verdad? O en los cursos que se dan los sábados. Bueno, mañana, por supuesto, hay clases. Tenemos clases, la abueloterapia, como le dicen las chicas. Ahí están la línea de pigmentos, la abueloterapia y también la técnica, todos los productos de Mash, donde ustedes van a poder encontrar su aliado perfecto para la porcelana fría. Y las clases que las hacemos de la mañana, tomamos unos cafecitos, almorzamos, vieras que yo creo que somos unas manualistas muy gourmet, porque somos muy comelonas. Ya desde el sábado anterior estamos planificando qué vamos a comer. Miras qué comelonas que somos. Bueno, y si usted quiere ser parte de esta familia, lo puede hacer todos los sábados. Aquí ponemos igual, marcamos, y aquí tengo ya las dos bolitas, ¿las ven? Las vamos a pegar acá con goma. Voy a ver si puedo traer este otro acá, es que me cuesta. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ver, ahí. ¿Ven? Y así nos quedan los dos sombreritos. Para que, nada más antes de irme, les voy a recordar
que lo pueden hacer. Esto lo hice con pluma, vean ustedes, le puse rubor, le hice los lunares, la cabecita, los lunares no, pues se supone son como los bigotes, y los ojitos, sencillo. Ahora, si usted quiere hacer algo más elaborado, más expresivo, incluso con gestos, lo puede hacer. Esta es la idea, que espero les haya gustado, y finalizamos. Ya la próxima semana hacemos otro proyecto, y recuerden del frasco que les pedí que encontraran y que guardaran en la casa, de esos cilíndricos como de unos 15 centímetros de alto, porque vamos a hacer algo bellísimo y no se lo pueden perder. Por ahora ya hemos llegado al final del programa. Le invito para que me acompañe el lunes al ser las 10 en punto acá en Canal 13 y en Mujeres del 2000. Que Dios me le continúe bendiciendo y acompáñenme el lunes. Chao.